Bienvenidos a un nuevo programa de Políticamente Incorrectos, programa número 22. Esta semana es inevitable, vamos a hablar de pactos, porque está por constituirse los ayuntamientos, afectarán también a muchas comunidades autónomas, por lo tanto este va a ser el programa estrella, vamos, el tema estrella esta semana y me temo que la siguiente. Pero en cualquier caso hay otro tema importante esta semana que ha surgido por rabiosa actualidad, es la polémica derivada de la antigua selectividad Yoyebau. Como saben, han protestado porque parece ser algo que, bueno, parece que descubrimos ahora, pero ya existe desde hace tiempo. Tenemos 17 selectividades diferentes, con pruebas diferentes, con criterios diferentes, y ahora ha salido o saltado el escándalo. Pues bien, para analizar estos y otros temas que puedan surgir, hoy contamos con dos conocidos de la casa y dos conocidos de ustedes, que además son extraordinarios comentaristas políticos, y los dos tienen en común que son unos grandísimos y magníficos abogados, se lo digo yo, y yo se lo recomendaría por si tienen algún problema. Por una parte, Gonzalo Botas, bienvenido, Gonzalo. Buenas noches, bien hallado como siempre, Juan. Extraordinario abogado, insisto. Y por otra parte, Arturo González de Mesa, que además de todo ello, pues escribe muy bien, como es un gran articulista, como hemos comprobado esta semana mismamente. Bueno, no, ese tema es un poco... bueno, pero bien, que está bien. Pero está bueno, bien. No te vas a escabullirte. No, no, no. Bueno, quiero decir antes de empezar algo que yo creo que es fundamental. Mire, aquí en este programa se vierten opiniones, comentarios, en algunos estarán ustedes de acuerdo, en otros no. Me consta que hay gente que no le resulta grato lo que oye aquí. Yo les invito a que si quieren opinar de manera contraria, criticar, censurar o dar una opinión distinta, pues que vengan y la digan libremente. Estamos encantados. Tienen abiertas las puertas de este programa para participar telefónicamente a través de un comunicado o bien aquí directamente. Pero eso sí, por favor, no me utilicen atajos, no me utilicen atajos, primero porque es una tontería, segundo porque no sirven y tercero porque son innecesarios. Yo ya les invito aquí a que si tienen algo que decir en contra de las opiniones que yo o cualquiera de los contertulios viertan en el programa, vengan aquí directamente. Bueno, dicho lo cual, empezamos a analizar la actualidad, pero antes, Gonzalo, como no hemos tenido la oportunidad después de las elecciones de contar con vosotros, me gustaría conocer tu opinión, algo que te haya llamado la atención o que te gustaría resaltar de los resultados electorales de las últimas elecciones autonómicas o locales en Asturias. Pues quizá te diría que la reaparición, entre comillas, de Izquierda Unida, ¿no? Es decir, mientras en gran parte de España, si no me equivoco, al volver a disociarse de Unidas Podemos, de Podemos, de llámalo como quieras, parece que había, que no tenía nada que hacer, pues bueno, aquí han tenido yo creo que un buen resultado, esos dos diputados compartidos, cuando todo el mundo les daba, yo creo que por muertos. Por lo tanto, bueno, quizás lo más llamativo es eso, la resistencia del PP en un escenario a nivel autonómico más duro que nunca, con más competidores que nunca, ha aguantado el tipo y el tirón, yo creo que ha apoyado porque tenía una buena candidata, el muy buen resultado, en mi opinión, de Cantelli, insisto, yo lo dije en su día, sé que Juan, tú no eras partidario por aquello de la gerontocracia, aunque creo que coincides conmigo en que el perfil del candidato, quitándose matiz, quizá era el más adecuado para el PP, así se demostró. Y bueno, y poco más, y los malos resultados que ha tenido respecto a las expectativas que tenía, evidentemente Vox, y sobre todo la sorpresa que, si uno lo piensa, nadie lo preveía, pero es racional, que son los 20 diputados del PSOE. Muy bien, seguiremos hablando de algún tema en concreto. Y Arturo, quería conocer tu opinión. ¿Qué te llamó la atención o quieres resaltar algún aspecto, bueno, de los resultados? Sí, hay una cosa en la que coincido con Gonzalo. Es que el Izquierda Unida tuvo un resultado mucho más favorable de lo esperado y eso es una demostración de que los comunistas asturianos son muy conservadores. Y bueno, al final vuelven a sus orígenes, no voy a decir aborígenes, para que... pero bueno... Que también, pero bueno, vuelven a sus orígenes, y en fin, eso es una broma. Respecto del resultado del Partido Socialista, no es una sorpresa. Asturias, no es ninguna sorpresa, porque Asturias tradicionalmente viene siendo socialista, y es muy difícil. El éxito de Cantelli, los éxitos no están en los resultados electorales, está en ver si se puede gobernar. Con lo cual, veremos. Yo no voy a hablar del éxito de Cantelli hasta no verlo de alcalde.
Y como tengo mis dudas de que vaya a llegar a ser alcalde de Oviedo, bueno, pues eso, cuestiono. ¿No? Aquel que gana es el que gobierna. No vamos, es el que... vamos a analizar porque eso entra dentro del apartado de pactos. Pero mira, aprovechando vuestro pasado, vuestro conocimiento, vuestro pasado político de dirigentes o al menos con cargos de responsabilidad en Foro, quiero plantearos un aspecto que a mí me llama la atención, porque yo creo que la señora Morillón obtuvo un extraordinario resultado. Es decir, yo no pensé que Foro iba a sacar un diputado. Sin embargo, gracias a Morillón, bajo mi punto de vista, sacó dos diputados. Lo que para mí ha sido un éxito, sin embargo, se tradujo en un fracaso y una sonora dimisión de la señora Morillón. Quiero ver un poco vuestra opinión. ¿Creéis que es forzada la dimisión? ¿Que es sentida la dimisión? ¿Está justificada, Gonzalo? Tú que conoces esa casa, ¿qué opinas? Bueno, yo la verdad que esa casa la dejé de conocer hace mucho tiempo y sobre todo dejé de pensar en ella hace mucho tiempo, pero sobre el perfil de Carmen Morillón, que a mí me parece que es una muy buena política, bueno, ahora es una muy buena expolítica, me parece evidente. Es decir, Carmen Morillón tiene un perfil, o tenía un perfil, bueno, sigue teniendo, básicamente ejecutivo. Carmen Morillón tiene sentido en tanto puede gobernar y no tiene sentido como parlamentaria. De hecho, siendo buena oradora de meeting, alguna vez que la he oído, me ha parecido muy buena oradora y con algún recuerdo a lo que en su día fue Gabino y dejó de ser. O sea, capacidad de empatizar y de conectar con quien tiene al otro lado, si es verdad que su bagaje era un bagaje ejecutivo, no un bagaje político de parlamentaria o de grandes ideas. A mí me parece lógico. Y de motu propio, es decir, yo creo que propio, sí. Que no tiene, yo no le veía ningún sentido a Carmen Morillón de parlamentaria. ¿Y tú, Arturo, qué te crees? ¿A qué te crees que se debe la dimisión? Bueno, en primer lugar, si estás de acuerdo o no, claro, con que fue un buen resultado, es que yo, y la dimisión. Claro, ¿no? El problema es que yo aquí voy a polemizar con vosotros dos de forma radical. El que, y ya lo habías dicho más veces, Juan, y yo creo que Gonzalo, que Carmen Morillón, me digáis que fue un éxito el resultado de Carmen Morillón en las elecciones, me parece sencillamente deplorable, os lo tengo que decir así, y os lo critico, desde mi punto de vista, me parece que no tuvo ningún éxito de ninguna clase. Primero, porque tuvo 12.000 votos menos que obtuvo la anterior candidata, que fue Cristina Coto. Cristina Coto sustituía a Francisco Álvarez Cascos y esta sustituye a Cristina Coto. Segundo lugar, porque pierden el grupo parlamentario. Perdiendo el grupo parlamentario, pierden también una influencia importante a la hora de participar en los... 10.300. ¿Eh? 10.300 votos menos. ¿10.300? Sí. Bueno... O sea, bueno, lo estoy mirando ahora. No, te digo por eso. Vale, bien, correcto. No, si me parece muy bien que... Bueno, yo te hice el cálculo. Grosso modo. Claro, en las reuniones de portavoces, pues no va a poder estar representado ningún portavoz. Entonces, igual, fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? Porque dimitió. Dimitió, hizo bien, hizo mal, hizo lo que quería hacer. Yo no voy a entrar en sobre la acción. Todo esto, no empecé a reconocer que yo tengo simpatía personal por Carmen Morillón, a la que conocí hace años, ya que no estoy en... tal, pero... La conocí, tengo simpatía personal, transmite bonomía, pero el problema del éxito o el fracaso no es de ella. Mejor dicho, el fracaso no es de ella, el fracaso fue la decisión que se tomó de sacarla de Gijón para trasladarla... Pero en cualquier caso, ¿tú crees que la decisión no fue forzada, la de la dimisión, sino que por lo tanto, siguiendo un poco tus argumentaciones, fue casi debida por los resultados, bajo tu punto de vista? Yo creo que la decisión es un poco, ahí sí estoy de acuerdo con Gonzalo, es decir, está... que Carmen Morillón no es una persona para estar en una oposición, sino es una persona para gobernar. Transmite bonomía, transmite empatía, transmite, y en una situación donde no tienen capacidad de decisión de ningún tipo, no pinta nada. Arturo, vamos a dejar de dar vueltas. Vale, venga. El resultado en términos objetivos es bueno, porque es mucho más de lo que todos esperábamos. Sí, y ellos mismos. Pero lo que es un puñetero disparate es que se siguiese presentando Foro en ningún sitio. Es decir, en un escenario en el que tienes más fuerzas políticas que compiten contigo, en el que ya te queda poco por aportar, en el que ya has sido dos veces o tres en coalición con el PP, a mí lo que me parece es una insensatez que Foro haya seguido presentándose en todas partes. Bueno, pero objetivamente. Ahí viene lo, de alguna manera, lo reseñable, ¿no? Que a pesar de todo ello, con lo que yo estoy de acuerdo con Gonzalo, sin perjuicio de ello, sacó dos diputados. Pero bueno, para no seguir empecinados en el tema y hablando de oposición, me permites que te coja el hilo de lo que hablabas de oposición. Está claro, bajo mi punto de vista, que la oposición va a ser ejercida con un liderazgo claro y manifiesto por el Partido Popular. Bien, para ejercer esta oposición, ¿está el Partido Popular en las mejores condiciones? O dicho
de otra manera, Gonzalo, una vez que se acabe esta Pax, que parece, en fin, derivada de los pactos o la necesidad de concluir los pactos, ¿volverá la guerra en el partido, la guerra interna en el Partido Popular? Y si eso es así, ¿en esas condiciones se puede ejercer bien la oposición? Y si eso es así, ¿cuál es la solución que tú estimas que es la más oportuna? Yo creo que no, nunca y de ninguna forma, a la primera, que es la tercera también, ¿no? Pero, es decir, no se puede ejercer la oposición con un partido dividido. Explíquese para mayor confusión de todos. voy a tratar de confundirles. Bueno, perdónate. Nuestra audiencia es suficientemente inteligente para que le haya pasado como a mí, que no he entendido nada. Ahí estamos. Voy a tratar de seguir confundiendo a nuestra audiencia. Vamos a ver. Un partido dividido es una contradictio in terminis, ¿no? Porque presidente de un partido es la forma, bueno, en la que se... Porque partido, si pasa de literalidad... Sí, pero digamos casi así que es un oxímoron, ¿no? La palabra con la función. Sí. Tú organizas un partido para tener una estructura que te apoye para el ejercicio de la acción política. Tener un partido como está el PP ahora mismo partido. Es no nunca y de ninguna forma. ¿Y por qué? Primero, porque cuando las elecciones generales... Hay quien dice que se vio según qué personas que tenían cargos orgánicos en el partido de primera relevancia, hablamos en puestos del 1 al 4, celebrándolo, punto primero. Asturias es muy pequeño, ¿vale? Es decir, que en un partido haya gente que sea capaz de manifestarse públicamente, de manifestar públicamente alegría frente al fracaso del partido, en la esfera privada cada uno hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Eso es como el futbolista que el día que no juega y pierden está muy contento pero pone cara triste. Que eso pasa. Eso pasa en todas partes. Y ahora cuando cambia de club y dice que claro. Le da una pena horrible, dice, coño, pues quédate. Ahí está. Pero al fin y al cabo, lo que es hasta impúdico y lo que fuerza es que la gente no vote, es que parte del partido esté poniendo zancadillas a otra parte del partido. Lo cual, siendo inevitable, no puede ser que el aparato orgánico se dedique a dar por saco a quien ejerce la acción política. Solución. Por lo tanto, yo solo veo una solución. Es corto plazo una gestora para que convoque un congreso en el que se elija a quien se tenga que elegir y a quien el partido decida que tiene que dirigir el partido. ¿Es posible la bicefalia o es inevitable lo que dice Gonzalo? Yo creo que tiene mucha razón Gonzalo en esto que dice, a pesar de todo este lenguaje valle-inclanesco que utilizó y que llegó un momento en que me pareció casi los espejos cóncavos. Pero bueno, de todas maneras afortunadamente estás tú para aclararlo. Exactamente. Pero bueno, en resumidas cuentas, no cabe la posibilidad, y menos en el caso concreto en el que estamos, una bicefalia. Eso en el Partido Popular, que se olviden, Mercedes Fernández y Teresa, son incompatibles, eso es una obviedad que salta a la vista, vamos, es que solo les falta tirarse de los pelos, eso está cómico. Bueno, pero sin embargo hoy aparece en prensa, o ayer mejor dicho, porque esto se emite el viernes, aparece en prensa que va a ostentar la jefatura del grupo parlamentario la presidenta Chérines. ¿Eso es creíble? Eso es... Pero vamos a ver, yo no sé, la prensa dice cosas, no sé qué información tiene ni qué filtra esas cosas. El Partido Popular, lo que pasa que es que hay una cosa que dijo que tiene razón Gonzalo, Asturias es como Majadahonda, no es más, es que es, al final somos 800.000, y entonces les importa, para dar la impresión de que a casi todos los partidos lo que pasa en Asturias les importa un rábano. El PP en Asturias necesita rápidamente, lo que estamos diciendo, convocar, porque ante la situación, convocar un congreso extraordinario para que salga un líder, oye, a ver quién sale y quién soluciona. Oye, ¿y si vuelve a salir Chérines? Pues salió. ¿Y cómo? Salió. Ay, bueno, ay, amigo, vuelta otra vez a empezar. Claro, vuelta. Bueno, si vuelve a Chérines, pues salió. Bueno, esta es la democracia, oye, claro, guste o no guste. Claro. Bueno, vamos a pasar ya creo que ha tocado y abordado lo que nos ha parecido, bueno, tema del directo, ya saben. Lo que les ha parecido los resultados electorales, vamos a abordar el tema de los pactos. Yo creo que ahora la pelota está en el tejado, claro, y evidentemente de Ciudadanos. Hay una parte también en el tejado de Vox, pero fundamentalmente en el tejado de Ciudadanos. Y Ciudadanos, un día se muestra a favor del PP, otro día se muestra a favor del PSOE, otro día no se sabe. ¿Son creíbles estos cambios? ¿Ese postureo es mero postureo? ¿Es que corresponde a una realidad? ¿Habrá que esperar a la última semana? ¿Tú cómo lo ves, Gonzalo? Bueno, ahora estamos todavía en la chica, no hemos llegado ni a los pares, ¿no? Entonces, bueno, habrá que esperar un poco a llegar a la grande. Yo creo que ahora mismo todos se están cociendo en su caldo, cada uno está, ¿cómo se llama?, uniendo armas o afilando las armas para tratar de poder avanzar en breve. Pero claro, la urgencia ahora mismo no hay ninguna, ni a nivel municipal, ni a nivel
autonómico. Ahora se trata, pues eso, de ir manejando las cartas, ir enseñando las cartas, tirarse algún farol y hacer alguna apuesta, que, ojo, pueden funcionar. Evidentemente, eso es un paripé. ¿No será esto más bien un paripé que yo creo que cansa, es cansino a los ciudadanos? Depende. ¿No deberíamos acortar estos plazos? Porque si al final es todo la última semana... Cosas... No, estoy de acuerdo contigo que deberíamos acortarlo todo en la medida de lo posible, incluso simplificar la ley electoral, reforma educativa y quitar a la mitad de los políticos y a tres cuartas partes de alguna cosa más. Eso bueno, no pero va bien, a ser al pasta. Margen, no, no. Cosas verdes, amigo Sancho, por hacer un resumen. Pasa cualquier cosa. Muy bien. No? Arturo, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué te parece este postureo de Ciudadanos? Vamos, postureo. ¿Es un postureo? ¿Se corresponde? ¿Es una, digamos, parafernalia que hay que cumplir? ¿Se va a decidir todo la última semana? ¿Tú qué crees que Ciudadanos bueno, vamos va a ver. Yo creo que la prensa está antedatando o anteponiendo las cosas antes de que verdaderamente ocurran. Es decir, aquí lo que se ve claramente es una cuestión. Hay algo que dijo Gonzalo, que puso el ejemplo del Muso. Estamos a la chica. Lo que pasa es que a la grande cortó el postre y todos pasaron, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que es que en realidad nos estamos encontrando con una cosa que es que en Oviedo, por ejemplo, Ciudadanos todavía no se reunió con ninguno de los dos partidos. Es que no hablaron. Es la prensa la que está diciendo, no sabemos absolutamente nada, no hablaron entre ellos. Es que, entonces, no, bueno, que no existen conversaciones, por lo menos oficiales, y oficiosas existieron, las desconocemos, con lo cual todo es una especulación. Ahora bien, yo sigo manteniendo lo que dije en otros programas anteriores. Es decir, Ciudadanos, en el fondo, y aquí en Asturias, sí hubo uno que lo dijo, que fue Juan Vázquez, uh-huh. Sí se dieron todos los acontecimientos, dijo, yo quiero pactar con el Partido Socialista, y se aparta de la, si existe, una política directiva por parte de Ciudadanos, se aparta como una especie de verso suelto en este sentido, donde dice que quiere, fue el único que lo dijo abiertamente, que lo habíamos anunciado, ¿eh? Gonzalo, sí, ¿te acuerdas? Sí. ¿Eh? Y hablando mal y pronto, y se dio una castaña como un piano. Y, bueno, eso bueno, entramos eso veremos, a hablar el tema de las final, castañas. Eso vamos a verlo, porque es que al final... Pero eso, de todas maneras, en Oviedo concretamente, el tema de Oviedo, es que no hablaron, es que no existe conversación, entonces, para la última semana. Donde... Claro, entonces no es cansar, no es más o menos un juego para alimentar a los medios de comunicación. A ver, claro, yo, claro. En contra de lo que decís vosotros, y según mis otras fuentes... En Oviedo sí han hablado ya, en Oviedo hay nombrados encargados de negociar. Será oficioso todo. Hay encargados, hombre, evidentemente, no van a reunirse en la corte o donde sea para que les vea todo el mundo. Pero en Oviedo hay encargados, yo sé los nombres que no os voy a desvelar porque es información que me han dado. ¿Cómo que no? No, no, yo no soy periodista, por lo tanto tengo que preservar mis fuentes. Comentarista. Por eso. En Oviedo sé que hay un representante por cada partido, sé que... un representante. ¿Pero de un te refieres al Partido Popular y Ciudadanos o sí, también en el PSOE? Popular y Ciudadanos. Uh-huh. Yo lo que han hecho con el PSOE no lo sé. Yo sé y sé cuáles han sido los términos y son términos de fulanismo. ¿Vale? Creo que nos entendemos todos. Ciudadanos está discutiendo nombres por delante de cualquier otra cosa. Está poniendo vetos por delante de cualquier otra cosa. Y creo que dentro de esos vetos, que lo que demuestran es una bisoñez absoluta, que no podía ser de otra forma, porque quien tienen no tiene experiencia de ningún tipo, esta jugada de si me deja el PSOE me pongo yo y que me vote el PSOE es una prueba de carga, ¿no? Es decir, lo que los ingenieros llaman llenar a un puente de camiones cuando terminas, a ver hasta dónde aguanta, antes de que bueno, se tambalee. Bueno, pero cuidado, una experiencia de hace cuatro ¿puede años. Puede salir, ¿eh? Le salió. Es que como se lo creó. Que llamaba Juan Vega la caudenada. Claro, Cabredo. Es que Cabredo, sí, lo dijimos la semana pasada, y es verdad, se fue a proclamar y en la cafetería de al lado, Venceslao, y a ver lo que pasaba, y salió alcalde uno y el otro, pues para la cafetería, ¿no? Pero volviendo al tema de los pactos, hay otra cuestión, no sé cómo lo veis, el tema del cinturón sanitario que el ciudadano se está poniendo a vos. ¿Es también un postureo? ¿Se corresponde a la realidad? ¿O esto, en fin, ya es una tomadura de pelo? Porque si al final no hay tal cinturón, lo que nos han hecho es tomar el pelo a todos, ¿no? Estuve viendo una entrevista de Santiago Abascal el otro día, no me acuerdo en qué programa de televisión era, que decía algo que me parece... Vamos a ver, lo que no se puede es coger un partido político con representación parlamentaria y con capacidad de decisión en algunos momentos para que se pueda formar gobierno, se le ningunee de esa manera. Porque eso sencillamente es un chantaje. Es decir, como tú no participas en nada, te quedas ahí, pero me tienes que votar porque es que si no van a gobernar las izquierdas. O sea que calladito y si no, porque se te... Pues mire, Santiago Abascal llegó hasta ahí, no siguió, yo sigo más.
no me ninguneen ni me desprecien, porque a lo mejor van a tener que gobernar las izquierdas. Y se acaba la presente historia. Bueno, es decir, lo que no puedes es marginar un hombre, es que, a ver, hay un, aquí hay un, sí, aquí hay un matiz. Santiago Abascal tiene infinitamente más experiencia política que Albert Rivera. Entonces, no nos engañemos. Vamos a ir a hacer un brevísimo descanso, inmediatamente después volvemos, porque yo era lo que quería preguntarte, si esto es una partida de póker, cada uno juega de farol, porque si al final, después de todo ello, a unos lo ningunean y apoyan, u otros dicen que ningunean y al final lo ningunean, van a quedar los dos muy mal, ¿no? Bueno, una brevísima pausa, volvemos en nada, vamos a conocer la opinión de la calle acerca de los pactos y luego seguiremos hablando acerca de lo mismo. Hasta ahora. Hola nuevamente, y antes de seguir abordando con nuestros comentaristas y contertulios el tema de los pactos, vamos a conocer por qué es muy importante qué opina la calle acerca de los pactos y otras cosas. Ha salido nuestro compañero Santi Terán y ha hecho un reportaje que podemos ver cuando nos digan o cuando lo preparen en realización. ¿Qué tal, amigos de Políticamente Incorrectos? Os veo ahí afanados en la política, en los debates. Hemos bajado a la Tenderina, al Downtown, para comentar la jugada con la gente del barrio, porque siempre pasaremos por el centro y a mí me apetece, Juan Company, preguntar un poco cómo ven aquí en el barrio, pues este nuevo alcalde que va a entrar, tema de pactos, bueno, ese salseo político, a ver cómo se vive aquí en la Tenderina. Así que si queréis verlo, no tenéis que hacer otra cosa que seguirme. Bueno, yo creo que todos son iguales, muy parecidos. Mi abuela decía, las gallinas que entran por las que salen. Sí, igual. Y son perros, los mismos perros con distinto collar. Hacen lo que ellos da la gana. O sea, el pueblo dice que manda a fulano, entre ellos se la lían y manda mangano. Bueno, pues vamos a preguntar aquí a don Corleone qué cambiaría del barrio, porque lo veo aquí como muy panchu. ¿A qué partido político has votado? Tiene que haber gente legal. Y que hicieran el bulevar. El proyecto que hay del bulevar de ahí, ¿verdad? Quería que lo hicieran, que lo acabaran. Pero se lleva proyectado años y paños y parece que no va para adelante. Ya, pero eso te digo, que quisiera que lo acabaran. Yo creo que tendría que haber, pues eso, más iniciativas, más participación, más colaboración. Claro. Y muchos locales. Eso, ¿sabes? Como este es el que más sabe, este es el que más tiene y este es el que distribuye, claro. ¿No? O sea, las cosas más son equitativo todo. Claro. ¿Cómo ve el nuevo cambio de alcalde? Que dicen que va a entrar un nuevo alcalde aquí a Oviedo. El PP, no, Alfredo Cantelli. Sí, estuvo en el centro asturiano hace. El presidente, claro. Como 20 años o así, sí. Tiene buena pinta, a ver lo que hace. Parece que sí, pero bueno, hay que demostrarlo también. Exactamente. Claro. Tiene que haber gente legal. Bueno, sí que hay mucho cerrado, pero abren cada poco y cierran, tampoco. Claro. ¿Y el nuevo alcalde que va a entrar, usted piensa que va a hacer más que el anterior? O dicen... Pero no sé ni quién lle. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Bueno, yo no soy una persona crítica respecto a las cosas. Pretendo que lo hagan los que están para eso, ¿no? Los ediles, los alcaldes de barrio, etcétera. Yo ni me fijo, además. Yo viendo bares abiertos es lo suficiente. Pues igualar un poco más la estabilidad de todo el mundo, que todos tuvieran algo, que no unos tengan mucho y otros... Las diferencias, ¿no?, de clases. Exacto. Totalmente de acuerdo, caballero. ¿Y ahora? El coleta se marchó donde el los ricos. Como no corte, el cambio de chaqueta. Claro, y la gente no es tonta, ¿verdad? Claro, esa es la cuestión. Claro. Claro. En el momento que se arriman al poder, todos cambian. Hey, pues ya lo habéis visto, chicos. La opinión de la calle, que ya sabéis que la calle nunca miente. Bueno, opiniones de todo tipo. Estamos en un barrio y en la periferia siempre hay cierto tipo de carestías. Que bueno, que la gente demanda que el nuevo alcalde, o el posible nuevo alcalde, Alfredo Cantelli, pues vaya pues agitando un poco la coctelera aquí de los barrios. Y bueno, pues ya veis, muchos negocios cerrados. La gente, pues bueno, que más que menos dice que el futuro de la gente joven es complicado. Y la opinión de los barrios, ya sabéis, como siempre, un reportaje de Santi Terán para Políticamente Incorrectos. ¡Adiós!
Bueno, extraordinario reportaje como todos, pero especialmente este, Santi. He de decir una cosa, como tú llamas en el downtown, habrá muchas carencias, pero lo que hay es mucha sapiencia. Mucha sapiencia, porque uno de los intervinientes, no sé qué opináis, dio en el quid de la cuestión, dijo que los ciudadanos votaban una cosa y luego los políticos arreglaban para que saliera otra, que ese hace muy en función la reforma de la ley electoral que está pedida por algunos, ¿no? Porque efectivamente lo que dicen los ciudadanos al final puede ser cambiado por lo que por mor de los pactos. Dicho lo cual, antes estábamos hablando, Gonzalo, y lo decía Arturo, que claro, la dificultad que hay entre Ciudadanos y Vox, la postura de uno, la postura de otro, los cinturones sanitarios, etcétera. Bueno, ante esto hay un tercero en liza que es el que más puede perder, que es el PP. ¿Cómo crees que está viendo esta situación el PP y qué crees que es lo que debería hacer el PP cuando dos de sus socios parecen irreconciliables, a, por lo menos a fecha de hoy? Bueno, yo creo que el PP lo que tiene que hacer es lo que ha hecho en Andalucía, que es olvidarse de vetos, olvidarse de cordones sanitarios y hacer todo lo posible por procurar los gobiernos que yo creo que interesan a la gente en este momento, ¿no? Porque en Oviedo es claro que son, si no me equivoco, 9-5-2, estamos hablando de 14, es decir, es mucho. ¿Son 9-5-2? No, 16. La mayoría son 16. Bueno, sí, son hoy ando 16, mal de matemáticas. Pero, no, son una 16, audiencia previa un poco complicada y. Pero son 16, pero no son necesarios los 16. No, con 14, decir, con 14 vale. 14, bien, 14, no, así, ¿a dónde voy? Son 26 quiero decir, bueno. No, pero quiero llegar a los 16 para decir que para decir, la mayoría de centro-derecha es una mayoría de centro-derecha amplia. Cualquier cosa que no sea eso será un fracaso, obviamente, de los tres. Yo creo que el principal fracaso aquí será de quien ponga o imponga vetos o quien ponga su interés partidista por encima del de la ciudad. Entonces ya hemos sabido lo que era un tripartito, ya hemos sabido lo que es un gobierno sin una mayoría sólida o suficiente, que es lo que impide que una ciudad avance. Es decir, lo que ha provocado el estancamiento de Oviedo durante una legislatura. Tenemos experiencias de gobiernos del PP, los primeros de Gabino, si no me equivoco, con el CDS y creo que funcionaron razonablemente. Por lo tanto, yo creo que si Ciudadanos quiere ser aquel CDS, que parece que es la imagen que siempre ha querido vender, ¿pero qué tiene que Albert hacer Rivera... Pero perdona, claro, si yo estoy... Estamos de acuerdo en ese planteamiento. El PP brindarse. El problema... Brindarse para que la gente tenga donde sentarse y donde negociar. En Oviedo simplemente es ponerse de acuerdo con Ciudadanos. Bueno, ahí lo tiene más fácil. Claro, es fácil, es obviar el pero fulanismo, estoy pensando en Madrid, ser generoso. Estoy pensando en Madrid, estoy pensando en el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid. Hay que sentar a dos, lo que antes hablábamos, Arturo, hay que sentar a dos que, por lo menos a día de hoy, están manteniendo posturas irrenunciables y además irreconciliables. Tú no te sientes y el otro, pues si no me siento, no juego. Claro, Gonzalo, Arturo, ¿qué tiene que hacer el PP, que es el que se la juega en esto? Catalizar. ¿Qué es eso? Perdón, voy al traductor simultáneo. ¿Qué es en este caso, qué quiere decir con la catalización? Catalizar. Bueno, pues catalice como hizo en Andalucía. En Andalucía sí, parece que no lo hizo tan mal. Bueno, ya, pero ahora hay una... Sí, pero perdona, en Andalucía no se hizo mal, aparentemente, porque hay una enmienda a la totalidad del presupuesto de Vox. Bueno, es que... Claro que es que hay un... O sea, perdón, si me permite, es que los... que la cosa no, hombre, está no, jodida, sí, hombre, que la cosa está jodida, pero perdón, claro, por, pero es que la cosa la está jodida por la ley electoral, vamos a ver, hay no, una cuestión... porque claro, los pactos hay que trabajarlos todos los días, es decir, los pactos nos llega un acuerdo el primer día y ya está hecho el pacto y se acabó, no, hay que hacer un pacto y hay que seguir hablando durante toda la legislatura con tus socios de gobierno y socios parlamentarios. Es que no hay más. Pero si no se son mayorías. Claro, pero atiéndeme. Es que esta es la cuestión. Yo esto, cuando se habla... Mira, yo voy a discutir una cosa. Se hace... No, somos de centro-derecha. Oiga, mire, esto es una tontería no. Y un término que no es nada. ¿Qué es ser de centro-derecha? Ser de centro-derecha es dos partes que no quieren sentarse. No, ver, vale no, más no, ser no, de no, antagónicos. Ver, no nos hagamos trampa. No, pero es así, ¿Quién quiere ser alcalde? El PP. El PP tiene responsabilidad de llegar a un acuerdo con Ciudadanos y a otro acuerdo con Vox. Si Vox dice que quiere llegar a un acuerdo con Ciudadanos, Vox está equivocado. Y si quiere entrar en el gobierno y Ciudadanos dice que eso no le es deja, otra cosa. Claro, es habrá que determinar si con lo que tiene Vox es suficientemente decisivo como para entrar en el gobierno o no. Y a qué puede aspirar para entrar en el gobierno o no.
Pero es que, a ver, Arturo, cuando hablamos y se habla mucho, yo es que este tipo de lenguaje eufemístico, que además entraña una gran mentira, dice, es que somos el centro-derecha. Es mentira. ¿Qué coño van a ser el centro-derecha si hay dos partes o dos patas que dicen que no tiene nada que ver la una con la otra? ¿Eso es centro-derecha? Bueno, eso es un circunloquio, más que un eufemismo. Es una forma de desviar la... y todo el mundo quiere ocupar esa posición, la palabra centro en política, sobre todo en el ámbito de la derecha, de la derecha vergonzante, pues gusta mucho, ¿eh? Y puede ser un triángulo equilátero. ¿Eh? Ojo, puede ser un rectángulo o equilátero. En el triángulo rectángulo hay más distancia, la hipotenusa es más larga que los catetos. Y en el que es equilátero, todos los lados son iguales. Hoy Gonzalo nos ha venido lúcido y lúcido. No, vamos a ver. Arturo, si es que, ¿cómo yo lo ves? Siento ser original, pero un triángulo... Siento ser original. Un triángulo puede tener todos sus lados iguales sí. y todos los ángulos iguales o no. Sí. En el momento en que no son iguales todos los ángulos, puede haber mucha distancia... entre un vértice y el otro, que es lo que estamos hablando. Eso que está muy bien, bueno, vamos a traducirlo en casos concretos, por ejemplo. Es que hablabas de patas. ¿Qué tipo de triángulo ves tú en el Ayuntamiento de Madrid? Por ejemplo, vamos a bajar a la tierra. ¿Qué tipo de triángulo, hablando...? Hombre, yo creo que el Ayuntamiento de Madrid, tampoco estoy muy al corriente de la política municipal y de las comunidades autónomas que no sea lo de Asturias. Ahora, yo creo que... Parece bastante claro que no deben permitir que vuelva otra vez un gobierno de la señora Carmena. Es que claro, Ciudadanos vosotros permite que sois, eso... Vosotros pues... que sois profesionales del derecho sabéis la diferencia entre el deber ser y el ser. Sí. Claro, deber ser, deben ser muchas cosas. El problema es lo que vaya a ser. ¿Qué va a pasar en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Qué va a pasar en la Comunidad de Madrid? Bajo tu punto de vista, no en el deber ser, sino más bien en el ser. Yo creo que va a gobernar el PP sin ningún problema. Castilla León. Y supongo que también, porque tampoco estoy muy al corriente, pero... Ya te veo, ya no, te sobre veo. El tema de las yo creo comunidades... Yo que Castilla León va a gobernar pero, eso, ¿eh? Pero, no. Bueno, seguro, como veo que hablar más allá del Pajares nos va a costar y a la gente seguro que tampoco le va a interesar mucho. Vamos a empezar en Asturias. Tema de Asturias, Arturo. El gobierno regional parece fácil, el Partido Socialista tiene todas las cartas en su haber, podrá repartirlas a quien quiera o a nadie, incluso podrá gobernar solo. ¿Tú qué crees que va a hacer? Yo creo que va a intentar, y haría muy bien, desde el punto de vista de ellos, intentar gobernar solos. Yo creo que con el número de diputados que tiene, es un número de diputados lo suficientemente elevado para poder resultar investido Barbón, y luego intentar pactos concretos en cada partida concreta a lo largo de la legislatura. Yo creo que no tiene ningún sentido. Otra cosa es lo que deseemos, que eso es voluntarismo. Ya, sí, otra sí, cosa sí. es lo que deseemos nosotros, y otra cosa es la realidad. Hombre, lo deseable desde el punto de vista mío sería que participase, ya que están ahí, pues bueno, pues la opción más de centro, izquierda, centro derecha, extremo centro, derecha, izquierda, que es Ciudadanos. Entonces, hombre, y yo diría más, diría incluso que lo ideal sería que entrase, lo ideal, estoy hablando de mero voluntarismo, que entrase Juan Vázquez como un gran consejero de educación e industria, para intentar de una vez concebir esta combinación que en Asturias hace falta, que es la verdadera investigación aplicada para el desarrollo. Pero bueno, esto es un tema ya... Uf, y estamos... Sí. Gonzalo, ¿tú qué crees en Asturias? No te traduzco, te doy la razón. Es decir, va a gobernar el PSOE, lo ideal sería que Ciudadanos entrase en el gobierno, porque iba a poner un cierto sentido común en lo que si no puede ser una auténtica catástrofe para la economía asturiana. Pero lo más probable es que gobierne solo. Sí. Bueno, Oviedo, que es la pieza, digamos, que se quieren cobrar todos, el PP por necesidad, el Partido Socialista casi por prurito, y Ciudadanos también, por una doble cuestión, necesidad y también prurito, porque al final Ciudadanos tampoco es que haya sacado la intemerata, ¿no? Lo que pasa es que sí es determinante. ¿Qué crees que va a pasar o qué debería pasar? Y luego la opción que antes barajabais, ¿es probable todavía que Ignacio Cuesta de Ciudadanos sea al final alcalde? Arturo. Está abierta esas tres posibilidades, la de que gobierne, que sea alcalde Venceslao, que sea alcalde Cantelio, que sea alcalde Ignacio Cuesta. Yo creo que al final acabará la sensatez, porque además fue la partida más votada y porque además Oviedo demostró apoyar más a la derecha que a la izquierda, no solamente al Partido Popular, sino con los dos concejales de Vox y con los cinco concejales de Ciudadanos, demuestra, a mi modo de ver, que prefiere. Esto es lo lógico, sería que el alcalde fuera
Alfredo Cantelli. Otra cosa distinta es que pueda participar en el gobierno, lo cual me parecería excelente, no bien, sino excelente, que Ignacio Cuesta participase de ese gobierno. Porque estoy convencido de que a Alfredo Cantelli lo iba a reforzar mucho el que estuviese gente ajena al PP dentro del ayuntamiento. Digo ajena al PP porque es que una cosa es Alfredo Cantelli y otra cosa es el PP y otra cosa son las personas que están ahí dentro, donde no olvidemos que por las circunstancias precisamente de enemistad, de enfrentamientos, de agresiones verbales que hubo dentro del partido 2 días antes de las elecciones generales, Alfredo Cantelli estuvo a punto de tirar la toalla y retirarse, lo reconoció, no sabíamos si lo reconocía. Con lo cual yo creo que a Alfredo Cantelli le iba a venir muy bien que entrase personas como Ignacio Cuesta, que es una persona muy sensata, a pesar de que otros no tienen la simpatía, yo creo que es una persona sensata, es un tío que efectivamente tiene cierta vanidad política, le gusta estar en los sitios y por eso, y que podía ser un buen teniente alcalde y que de alguna manera llegase a entenderse incluso mejor Ignacio Cuesta con Alfredo Cantelli que Alfredo Cantelli con el resto de los concejales que no puso él. Una cuestión, Gonzalo, lo que está planteando, pero yo te planteo otra cuestión. Dadas las veleidades políticas, las apetencias políticas legítimas, por otra parte, de Ignacio Cuesta, y seguramente también porque el ofrecimiento, estoy seguro que el Partido Socialista se lo va a hacer, ¿tú no crees que al final todo eso, unido al pasado socialista de Ignacio Cuesta, unido a que el Partido Socialista gobierna en Asturias, gobierna en España, unido que tiene en la caja de las galletas políticas, todo eso no va a derivar a que al final la alcaldía sea esa combinación, pero con el Partido Socialista y con Ciudadanos? Posible es, pero yo no veo a Wenceslao, o a Wenceslao, como se diga, dándole la alcaldía a Nacho Cuesta. Coincido con Arturo en el resto, en términos generales con el resto del análisis. Yo creo que no es tanta la división que hay dentro del grupo municipal del PP, que es más con el partido que con el grupo municipal al que creo que Alfredo se ha ganado durante la campaña. Es decir, yo creo que lealtades no, porque en política todos tenemos una cierta experiencia. Hablar de lealtad y de política, eso sí que es un oxímoron, pero vamos, más grande que la Catedral de Oviedo. Más ¿vale? inteligible que los planteamientos que antes nos hiciste. Exactamente. La primera con la segunda. No, quiero decir, que lealtad y política en la misma frase no cabe. Pero ves esa posibilidad, yo creo, está abierta a cualquiera, rápidamente que vamos posible, a contar. Posible es, puesto que la aritmética lo da. Bueno, que deberían contar con Somos para esta última alternativa, es decir, que gobernara... No, porque ayuntamiento te vale con tener mayoría. No. Es mayoría absoluta y si no, el alcalde más votado. Eso es. Por lo menos el apoyo de un concejal de Somos lo tal, pero bueno, Somos tampoco está en condiciones de decir no. Y hoy hay unos Ciudadanos no puede ir con Somos. Bueno, pero por lo menos sí aceptar el voto. Ellos dicen que aceptan cualquier cosa siempre que no sea sentarse con ellos. Vamos a pasar al otro tema que hemos planteado y yo creo que no se nos puede escapar a pesar de la premura del tiempo. El tema de la EBAU. EBAU es la antigua selectividad y ha surgido una polémica extraordinaria. Parece ser que hay 17 pruebas en cada una de las comunidades autónomas, por tanto 17 pruebas diferentes, con criterios diferentes. Ponían como ejemplo la diferencia en el número de temario que había en historia en Asturias en relación a Canarias y eso ahonda más en la división territorial. Gonzalo, ¿qué opinión te merece esto? ¿Tú crees que hay que ir a una sola selectividad EBAU, como pide el PP? Por cierto, yo no sé si esto es oportunismo o no, porque el PP gobernó muchos años y nunca lo propuso. ¿Qué te parece? ¿Cómo se solucionaría este tema? A ver, el problema no es solo de la EBAU, el problema es un problema de proyecto educativo en España, que todavía no hemos sido conscientes, pero bueno, porque realmente es que en España no hay ninguna cuestión de Estado. Realmente hacemos política con todo, lo cual no sé si es malo per se, pero bueno, al fin y al cabo es así, ¿no? Pero yo creo que es la asignatura pendiente de la democracia española, una reforma educativa en profundidad, es la que hace que con informes PISA o PESO la realidad sea que la primera universidad española creo que anda por el número 200 y pico en el ranking mundial y que un sistema como el anglosajón que conozco, pues mis hijos estudian en el colegio inglés y por lo tanto no se examinan de la PAU, no la necesitan la PAU y se hacen los exámenes externos que se hacen en Inglaterra. ¿Y que es uno para todo? En Inglaterra tienen un examen por asignatura en bachiller, que por cierto no cursan 8 o 10, cursan 4 o 5. Cursan lo que les va a ser necesario para su futuro universitario o para lo que quieran hacer después. Hay uno para Inglaterra y luego hay otro más o menos por uso horario. ¿Vale?
ahí la garantía es que no puede haber filtraciones en las notas. Curiosamente, aquí dicen que corrigen la PAU en una semana, lo cual me llama la atención, cómo se puede corregir nada en una semana cuando los exámenes de mi hijo por asignatura tardan 2 meses y medio en corregirlos. Arturo, ¿una o 17? Eva, vamos a ver, esto está claro que hay que reproducirse, iba a decir casi a la noche de los tiempos. Eso es lo que se dijo siempre, es decir, el problema de la transferencia de competencias a las comunidades autónomas de materias como educación, sanidad, interior, justicia, trae como consecuencia este tipo de cosas. Y claro, este tipo de cosas tienen luego las consecuencias que tienen, porque claro, si diferenciamos un examen, o hacemos un examen en Asturias diferente del que se hace en Cuenca o Guadalajara, y luego nos encontramos con que la facultad de un niño, un chico que sale con 17, 18 años del TER, quiere estudiar, por ejemplo, una facultad que no hay en Asturias y que les exija nota, la nota que tuvo en Asturias, y sin embargo el de Cuenca tiene un examen que en matemáticas le preguntaron la regla de tres simple, y resulta que en Asturias les pusieron unos exámenes espantosos donde parece ser que los niños, hubo casos, y yo lo sé por amigos míos, de niños que salieron llorando del examen. Resulta que no tiene nada que ver. O sea, lo que es obvio es que rompe completamente con el principio de igualdad entre todos. Es decir, esto se acabó. Pero yo creo, ya estamos acabando, lamentablemente, dedicaremos a este espacio, a este tema, un espacio más en profundidad. Pero bueno, está claro que lo que no ha funcionado es la alta inspección del Estado, que tenía, por lo menos, si no conseguimos una, sí la obligación de coordinar todos los sistemas. Y eso, evidentemente, no ha funcionado y se ha puesto de manifiesto. Porque es que volvemos a sacar más chiringuitos. O sea, alta inspección del Estado para inspeccionar las comunidades autónomas y que las comunidades autónomas tengan ahí sus... Hombre, ya, bueno. ya estuvo bien. Ya, bueno, es que es crear una administración... Boom, boom. Vamos no, a ver. Pero si ya existe. Es que me dicen... Simplifiquémoslo. Vayamos a la competencia del Estado en materia de educación, hombre. Bueno, pero ese es un tema más en profundidad. Lo que ya está bien, bueno, es que hemos acabado... Pero lo solucionaba, perdona. Bueno, seguramente. Pero bueno, a esto dedicaremos un espacio más en profundidad. Nos dicen ya desde realización que ya no hay tiempo. Como siempre, muchísimas gracias. Recuerden que si quieren participar, hagan la línea directa. Pídanoslo y lo tendrán. Y en cualquier caso, como siempre, sean felices y nos vemos. Hasta el próximo programa.